El municipal Pepín Valls de Castellà del Vallès tornarà a reviure aquest diumenge un derbi comarcal entre el filial del Centre d'Esport Sabadell i el Terrassa Futbol Club. L'últim i únic precedent va ser la temporada 1991-92, quan tots dos equips militaven a la primera catalana. Els dos partits es van saldar aleshores amb dos empats. L'enfrontament de diumenge, però, té un component encara més especial pel passat arlequinat que hi ha al vestuari agarenc. Entre ells, el tècnic David Pirri i el defensa Javi González. Bueno, especial por ese escudo, quizá, ¿no? Por ese escudo, porque he estado muchos años trabajando en esa casa y he vestido esa camiseta, pero me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera. Me hubiese gustado que hubiese sido con el primer equipo, me hubiese gustado que hubiese sido en la Creu Alta, pero bueno, es contra el filial. En el filial nunca he jugado, siempre he jugado en el primer equipo y he entrenado siempre al primer equipo. Sí que es cierto que he trabajado en el fútbol base. Sí, la verdad que sí, por ser de Sabadell y por haber jugado allí un año y sí, es un partido especial. Bueno, sí, a ver, una derrota siempre duele, ¿no? Pero en un derbi así, que yo, por ejemplo, no he tenido la suerte d'haver-lo jugado i tal, pues, claro, siempre duele más. Tot i pujar aquesta temporada, el Sabadell B està fent una bona campanya. L'equip entrenat per l'agarenc Toni Rodríguez és 13è amb 16 punts, 5 menys que el Terrassa. Ve d'empatar a 1 al camp del Vilassar de Mar, un bon resultat, tot i que a casa ha deixat escapar massa punts. David Pirri espera un partit complicat i molt físic. Que nos van a apretar muchísimo, primero desde fuera de en la grada y luego desde dentro. Yo creo que va a ser un partido de muchísima intensidad, esperamos que no sea duro, pero sí brusco, en el que ellos van a intentar contrarrestarnos lo máximo posible a nuestro juego y a nuestro estilo y a lo que proponemos. El tècnic del Terrassa coneix molt bé el camp del Castellà, ja que va dirigir aquest equip la temporada passada. És el camp on el filial del Sabadell juga com a local, però David Pirri lamenta que el derbi no es disputi a la nova Creu Alta. Yo es que creo que es donde deberíamos de haber jugado. No por, yo pienso por la ciudad, yo creo que iría mucho más gente, el ambiente sería muchísimo mejor y luego yo creo que aparte que los dos equipos tenemos jugadores para ver un partido de fútbol precioso en la Creu Alta, sí que lo echo de menos. Y luego también una parte que espero equivocarme por la seguridad, creo que no es la misma seguridad en el Castellar que en la Creu Alta por aficionados y porque gente, niños y que quieran venir a ver el fútbol, ojalá que no pase absolutamente nada, pero creo que es un tema en el que se podía haber mirado un poquitín más. En cas de victòria, el Terrassa podria aspirar de nou a entrar en llocs de play-off. Geri, sancionat, és l'única baixa confirmada a les files agarenques. El defensa Sergi Pérez, amb molèsties en un turmell, és dubte. El partit, que començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per David García Rossell i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.